Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablaros de la lubricación del trombón, de cosas que todavía no he comentado en mi canal de YouTube y que creo que os interesan. Así que vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Colomer. Muy bienvenidos a mi canal, la Escuela de Trombón 2.0. Si no estás suscrito, acuérdate de suscribirte. Por aquí abajo encontrarás la pestañita y dale a la campanita para avisarte de nuevos vídeos. Dije que no lo diría más, pero se me ha escapado, así que no pasa nada. Bueno, hoy voy a hablaros de lo que es la lubricación del trombón con algunos tips, algunos consejos que hasta ahora no os había dado. Hoy vamos a engrasar lo que es la vara, vamos a engrasar lo que son las bombas, vamos a engrasar lo que son los transpositores, también los mecanismos que accionan el transpositor, también el anclaje de la campana, y os voy a mostrar cuáles son los productos que yo os recomendaría después de probarlos durante varios años. No sé si habéis notado que a veces cuando uno está tocando el trombón, pues parece que no va fino, ¿no? Parece que le falta algo. Normalmente es porque falta lubricarlo. Cierta persona en su momento me dijo que si el trombón está lubricado constantemente, esa lubricación hace que las vibraciones de todo lo que es el engranaje del instrumento, las vibraciones conecten mejor entre todas las partes del instrumento. Eso hace que suene mejor y que sea un poco más fácil de tocar el instrumento. Eso no sé si lo sabíais, pero es muy interesante. Por eso muchas veces esa obviedad que nos dicen algunos maestros, engrasa la vara, engrasa los pistones o los transpositores, y a veces no hacen caso, eso después repercute en que el trombón no vaya fino, no vaya bien. El trombón o cualquier instrumento de la familia de viento metal. En el caso del instrumento que tengo en las manos, este instrumento del año que viene, que será el año 2024, cumple 20 años. Lo compré en 2004 y está prácticamente como el primer día. ¿Por qué está prácticamente como el primer día? Porque me he ocupado muchísimo de lo que es la lubricación del instrumento y de su mantenimiento, que es súper importante. Así que ahora os voy a dar unos tips para que engraséis correctamente todas las partes movibles o las que conectan unas con otras, y con eso veréis que el instrumento tendrá una larga duración, una vida bastante más larga de lo que uno espera, y también su funcionamiento va a ser mucho mejor. Así que vamos con el vídeo. Ahora os muestro los productos que yo utilizo para mi instrumento. Por supuesto que para la vara, el producto número uno para mí es la crema Yamaha. Esta crema, además de que está perfumada, para mí es de las mejores que he probado hasta el momento. Hay otras que son muy buenas también, pero yo os recomendaría que os centraréis en esta. Por el perfume que tiene, eso es lo primero, y también por la composición, porque hace que la vara vaya perfecta. Pero para que la vara vaya muy bien, hay que echarle agua. Esto es un botecito normal y corriente que vale 1,50 € o 1,60 € en un chino, o menos. Creo que vale menos, no lo sé. Bueno, la cuestión es que ya tiene muchos años. Agua destilada. No pongáis agua del grifo, porque el agua del grifo normalmente es muy pesada, tiene muchas impurezas, muchos minerales, y eso hace que por el tiempo la vara no vaya bien. Entonces, ponedle agua destilada. El agua destilada es la que le ponemos a la plancha para planchar la ropa. Pues esa agua os aconsejo, que os aseguro, mejor dicho, que si la ponéis, va a funcionar la vara perfecta, y vais a engrasar menos veces la vara que si no le pusierais este tipo de agua. Bueno, después, para los anclajes, que son los mini balls, os aconsejo que utilicéis o bien este aceite, que a mí me gusta mucho, u otra marca, que es la marca Hetman. Esta marca es muy buena, ya se me terminó, pero tiene un abanico de lubricantes para cada parte del instrumento que es impresionante, para todos los instrumentos de viento metal. Para ese tipo de linkajes, yo os aconsejo que utilicéis el número 13, 13 y medio o 14. Esta tabla, que está en alemán, donde dice
para qué es cada afeite, para qué tipo de parte o qué parte del instrumento se tiene que aplicar cada uno de los aceites, os lo voy a poner aquí abajo en la descripción para que os lo podáis descargar, y cuando os lo descarguéis tendréis ahí una sorpresita, un pequeño regalito que espero que os guste. Así que pinchad en el link que hay aquí abajo y os descargáis esto en formato PDF. Vale, después seguiríamos con el aceite que yo le tengo que echar aquí, que es la tromba T2. Este aceite hay personas que no le gusta porque huele un poco. Bueno, no pasa nada, cada vez huele menos. Están haciéndolo un poco mejor, pero es uno de los mejores aceites que yo he probado para lo que son las válvulas. Tened en cuenta que los aceites, hay mucha gente que pone piston oil o valve oil indistintamente. Eso no es correcto. Para las válvulas hay que poner uno que ponga valve oil. Hay muchos en el mercado, muy buenos, pero que sea valve oil. Si ponéis piston oil, eso es para pistones. Cada uno de esos aceites tiene una densidad diferente. Por el tiempo, si estáis poniéndole un aceite incorrecto a la válvula, la válvula empezará a funcionar incorrectamente. Así que olvidaos de eso. Solo aceite de válvula. Cualquier marca, más o menos, es buena, pero yo recomiendo esta. Para mí es la mejor. Aunque huela un poco, va muy bien. No se evapora tan rápido y tiene bastante duración dentro de lo que es la válvula, ya que las utilizamos muchísimo. Y ya por último, lo que yo utilizo para las bombas, incluso para el Tudel extraíble que tengo yo, es la grasa Silk. Grasa Silk, que este botecito ya se me está terminando, pero si lo... ¿Veis? Ya no queda casi. Si lo utilizáis correctamente, suele durar años. Este a mí me ha durado bastantes años porque le pongo, digamos que la dosis precisa para que vaya bien mi instrumento. No hace falta coger todo el dedo como si fuera, como si untarais, yo qué sé, chocolate de ese o mantequilla o algo así, y ponerle ahí un porrón de crema. No hace falta. Una porción muy pequeña es más que suficiente. Esta es la que os recomiendo. Es barata y dura mucho tiempo. De todas las que yo he probado, es la mejor. Es mi opinión. No sé, cada uno que opine lo que quiera, pero yo recomiendo esta. Así que ahora vamos con el proceso de engrase.
Bueno, pues este es mi proceso de lubricación del instrumento. La verdad es que sí que se nota, será porque me lo conozco bastante el instrumento, y sí que se nota que va mejor, conecta mejor las notas, vibra mejor, todo va bien, todo va mejor. Lo último que yo hago ya es limpiar el instrumento, la parte exterior, con un producto específico, pero eso ya lo hago en mi casa. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, os haya sacado de alguna de las dudas que algunos tenéis. Y también es cierto que hay mucha gente que me pregunta que cada cuánto tiempo hay que engrasar o lubricar el instrumento. Todo depende del instrumento que tengas, de la calidad del instrumento que uno tenga en las manos y del uso que le dé. Obviamente, el instrumento te va a hablar. Si la vara no va bien, pues lo vas a notar, entonces tendrás que lubricarlo. Y después las otras partes que tienen un uso menor, porque la vara es todos los días, pues también te van a hablar. Cuando veas que empieza a rozar o que empieza a hacer algún ruidito que no es el que a uno le guste o notan cosas raras, está hablándote, está diciéndote que necesita engrase, que necesita lubricación. Yo ahora noto menos sonidos, menos fricción, entonces el instrumento obviamente va mejor. En el tema de la vara, pues también hay gente que me pregunta que cada cuánto tiempo. Si tienes una vara en buenas condiciones, pues la lubricación, digamos que se espacia más en el tiempo, ¿no? Que se dilata más en el tiempo. Yo lo utilizo, o sea, yo lo engraso día sí, día también. Todo depende del uso que le vaya a dar a mi actividad diaria, ¿no? En los últimos días que está haciendo mucho calor es más frecuente el engrase, porque claro, se seca antes. Pero si tienes una vara en buen funcionamiento, le echas la crema Yamaha, que es muy buena, desde mi punto de vista es muy buena, se utiliza menos. Es más cara, también es cierto que un tubito ahora hasta ya creo que son 15 euros. Es más caro, pero vale la pena porque el trombón dura más tiempo, la vara dura más tiempo lubricada. Después, si le echas agua destilada, muchas veces de un día para otro no hace falta engrasarlo nuevamente, sino que el agua lo que hace es que le da más propiedades a la crema que le has puesto, vuelve a actuar la crema. Así que os aconsejo que utilicéis agua destilada, que no sea del grifo ni de cualquier sitio. Agua destilada es muy importante. Bueno, pues si tenéis algún comentario que añadir a esto, aquí abajo en la descripción, ya sabéis que lo podéis dejar. Dadme un like, suscribiros, no os olvidéis, y nos vemos en otro vídeo. Chao, un abrazo.